Un cordial saludo. Hoy hablamos de elecciones judiciales, no solamente de elecciones judiciales, del antes, el después y lo que se juega hoy en el país. Vivimos un momento tenso. Para comprender este momento y para comprender el futuro, estamos junto a dos profesionales amigos de Piedra, Papel y Tinta, de Cadena A y de La Razón. Estoy junto a Sandra Aliaga, a mi derecha. Sandra, usted es amiga de La Razón, del programa, periodista y una voz que creo que nos va a traer y nos va a garantizar la pluralidad a momento de interpretar este momento. Gracias por estar acá. Gracias, buenos días a todos. Y a mi izquierda está Carlos Bert, también amigo nuestro del programa, del periódico, de Cadena A, ex legislador, político, una persona también que nos ha brindado varias entradas analíticas a distintos momentos. Usted ha sido una pieza clave en varios momentos de diálogo y de acuerdo, así que me garantiza también la pluralidad en este programa. Gracias, Claudia. Un saludo a toda la audiencia en este sábado y por supuesto a Sandra para compartir la mesa. Este fin de semana, sábado y domingo, que invito yo a que tengan una lectura distinta, completa de las informaciones de la semana en el periódico La Razón. Vamos al tema, elecciones judiciales. Hay que separar porque de pronto nos precipitamos y decimos elecciones judiciales, el nulo, que han dicho, que han dibujado ahora, qué va a hacer Evo Morales, qué hace la oposición. Un momentito. Vamos a hablar primero de las elecciones judiciales como tal, la segunda experiencia. Un esquema distinto, casi inédito en el mundo. Esto quiere decir que merece reflexión. Segunda versión ya de las elecciones judiciales. ¿Es legítimo? En principio, sí, entre que lo ponga algún político, porque las autoridades judiciales en el mundo, más mérito, menos mérito, más distancia, menos distancia, la política, terminan siempre respondiendo a lealtades políticas. Eso lo digo yo de entrada. Entonces, que lo designe un político o lo elegimos nosotros. Lo elegimos nosotros, pero no es tan fácil el proceso. Lo digo yo también y les pongo las cartas sobre las mesas para que ustedes se pronuncien. Un proceso que es difícil. Difícil primero porque implica un camino largo en la selección. A quién sí, a quién no, quiénes van a ser finalistas, qué es mérito, qué no. Se prevalece el título, no prevalece la experiencia, no prevalece la región, no prevalece género, no prevalece A, B, C. Un proceso complejo a momento de preseleccionar y a esto hay que añadir la tensión oficialismo-oposición y por otro lado la socialización de esto. ¿Cómo hacemos cuando hay tantos candidatos que no pueden hacer campaña y cuando sí ha habido mucha campaña por el nulo? ¿Qué hacemos nosotros que no solamente tenemos que ocuparnos de conocer a estos candidatos? Tenemos 20 cosas más de qué ocuparnos a lo largo de nuestras jornadas. Entonces se da el fenómeno de llegar a las urnas sin tener un panorama claro de ese abanico de candidatos, más la tensión política de la que hablaremos después. Quisiera comenzar con el proceso. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? He puesto cartas subjetivas, las mías, sobre la mesa. Por favor, ¿quién quiera comenzar? Carlos. Primero, ¿sobre el método de elección o quieres que entremos a los resultados? Sobre el método de elección. ¿Deberíamos tener o no? ¿Fue una buena idea? ¿No? ¿Volvemos a lo que había antes? Y si nos quedamos en esta idea, que en principio es buena, elijamos a las autoridades en función de sus méritos, ¿qué ha ido fallando en este proceso? ¿O estamos muy bien? Creo que hay que ser muy preciso en esto del método, porque a mi juicio estamos en un momento delicado, crucial. ¿En qué estoy pensando? Antes elegía el Parlamento y eso dio lugar al cuoteo, para decirlo breve. Al cuoteo, los partidos se distribuían, en algún momento se aprobó la ley de 2/3 para tratar de evitar esto, pero como se dispersó el Parlamento, la ley de 2/3 sirvió para que hasta los más chiquitos entren al cuoteo, porque nadie reunía 2/3. Y en el gobierno de Carlos Mesa, como ya no habían casi partidos, se habló del cuateo, de cuates, ¿no?
Entonces, ese método demostró sus límites. Contra ese método reaccionó la población. Se adoptó la elección por voto universal. Y aquí hemos presenciado el fenómeno inverso. La elección por voto universal, que me apresuro a decir yo he apoyado, porque he sido testigo de todo lo que pasaba en el Parlamento con el cuoteo. Ya no fui parlamentario en el cuoteo, pero obviamente tengo clara la figura. Apoyé. Pero aquí, ¿qué se produjo? Voto universal con 2/3 de una fuerza. Lamentablemente. Ese factor determinó que se repita el cuoteo, pero ya entre los miembros de la bancada de los 2/3. Que eso es lo que pasó en 2011 de manera descarnada y le llevó a Evo Morales en 2015 a decir, nos equivocamos. Nos equivocamos en la selección de 2011. Entonces, todos esperábamos que en 2017... Pero pareciera que fuera un asunto, una gimnasia de dedo, cuando entiendo que participó también la oposición hasta cierto momento, no, pero, y la universidad no. Todo eso, Claudia, queda... En 2011 no participó universidad. No, ahora. Por eso, ahora estoy yendo a 2017. Ah, okay. ¿No? Todos esperábamos que en 2017 esto mejorara, porque estaba en riesgo la viabilidad de la Constitución, la viabilidad del método. Lamentablemente no ha sido así. Lamentablemente otra vez se impuso los 2/3 y ahí tienes a los candidatos que han sido sometidos al escrutinio popular. Sí. El 90% de ellos... ¿Pero 2/3 porque me gusta su cara, me gusta su tendencia o porque esta vez se avanzó un poco más en la preselección? Intentaron hacer un trabajo de mayor mérito, entró la universidad. Esa era la idea, un poco entusiasmó a la opinión pública, pero en el día a día, en el manejo material, los méritos quedaron en segundo plano. Y primó el criterio político y les voy a dar un solo ejemplo. El candidato más votado de todos estos, el señor Haro, del Tribunal Agroambiental, hombre fuerte del Viceministerio de ¿cómo es? Relación con los movimientos sociales de la presidencia. Por favor. O sea, ¿cómo? No se puede justificar yo eso. Yo tengo un paréntesis, ¿no es cierto? Para que Carlos continúe con la explicación. Se ha dado casos en que podríamos probar que se han presentado candidatos importantes con trayectoria y con los méritos requeridos, que no sean del MAS y que se los haya podido rechazar o hacer a un lado? Sí. ¿Sí? Yo por lo menos conozco un par. A ver, ese es el problema material de estas elecciones, ¿no? Que como son muchos candidatos, la población no los conoce, las limitaciones constitucionales de que no pueden hacer campaña, esto endurece más, bueno, eso es estructural. Entonces se han dado casos, ¿no? Los pocos que yo conozco, personas con bastante más mérito que podían dar una imagen de independencia y que por alguna razón no han sido preseleccionados. Y han quedado todos, bueno, no seamos absolutos, el 90% con más bien vínculos políticos, ¿ya? Y ustedes han visto, son periodistas en las redes, cómo se han ido difundiendo los votos, las decisiones de las departamentales del MAS, diciendo hay que apoyar a tal persona. Su instrucción política, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, y con eso quiero terminar, porque estamos hablando del método. Así es. Hemos llegado a este punto con estos resultados complicados y yo me temo que el método ha entrado en cuestión. Hay ya incredulidad sobre el método y eso es riesgoso porque no tenemos que volver al pasado. ¿No? A eso yo añadiría, para cederle la palabra a Sandra, que a eso hay que añadir el hecho de que habían restricciones en términos
normativos que no, porque no pueden hacer propaganda. Y ustedes los medios pueden aquí, pero no allá. Tengo un artículo de un candidato. No, pero hay que dar a todo. Ah, no, si yo tengo que dar a 500 mil, no tengo suficiente papel. Esto ha provocado, en quienes actuamos de buena fe, decir, bueno, yo no voy a meter en líos ni someterme a multas del Tribunal Supremo Electoral, lo dejo así, y obviamente tiene un carácter mediático más efectivo, un voto o una campaña por el nulo, porque además se polariza, se divide, es más fácil de que llegue, que mire la lista de 800 candidatos, ay no, qué flojera, dirán muchos. Entonces, eso más yo creo que afectó al proceso. Yo tengo observaciones fuertes al método, pero además desde que lamentablemente lo hemos aprobado en la Constitución Política del Estado, porque lo hemos aprobado. Eso ha sido en votación, eso ha sido en un referéndum, ¿no es cierto? Por primera vez además en la historia de Bolivia. ¿Y por qué tengo observaciones? Porque yo nadie me ha podido dar los argumentos suficientes como para poder convencerme que estos cargos deberían ser electivos. Yo creo que son cargos técnicos fundamentalmente. Por supuesto, la política está en todo lo que hacemos los seres humanos, pero son cargos electivos. Entonces, yo necesito conocer los méritos. Necesito conocer la trayectoria, necesito conocer los conocimientos, todo esto con un denominador común que es la decencia también, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que de pronto podríamos analizar y estudiar otras alternativas para esta preselección, ¿no es cierto? De repente la Asamblea Legislativa no es la instancia más razonable. Pero lo que a mí me llama la atención, y por eso le hacía la pregunta a Carlos, lo que a mí me llama la atención es que si han habido estos casos, si la universidad se ha retirado en determinado momento del proceso, si la gente de oposición que estaba, los diputados que estaban en la comisión, porque es una comisión mixta, ¿no es cierto?, de preselección, estaban en la comisión de preselección y demás, yo no siento que haya habido una denuncia lo suficientemente contundente como para que estemos absolutamente convencidos que la preselección ha sido totalmente mañoso, o sea, un proceso manipulado, un proceso que no respondía. Carlos nos dice que conoce por lo menos dos candidatos que no fueron preseleccionados contando con mejores posibilidades. Me acabo de enterar, por eso hacía la pregunta. Pero por otro lado, ¿de dónde parte Carlos? Dice, aquí el problema, y creo que sí puede ser un problema, es que tenemos dos tercios de partido gobernante en el Parlamento. Ahora, tenemos dos tercios y eso nos tiene que llevar a un análisis incluso más amplio. Esa es la democracia. O sea, el sistema democrático no, seguramente está en crisis, no estará respondiendo a cómo ha evolucionado el mundo, ni aquí en Bolivia, ni en muchos otros lugares. Estamos en crisis, analizaremos, porque dos tercios son dos tercios. Yo he visto a demasiada gente así azotarse con itapallo, porque son dos tercios y porque el MAS está gobernando. Está gobernando porque tiene dos tercios. ¿Qué significa eso? Que logró una absoluta mayoría en las elecciones democráticas, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cosas que me llaman la atención. ¿Vamos a hablar de democracia? Hablaremos de democracia. ¿Le estamos entregando al pueblo boliviano decisiones tan importantes como un referéndum, donde ves una situación absolutamente dividida y una posición gana por un 1%, lo que ha pasado en Colombia? Entonces, ese mecanismo democrático, ¿será? Hablando de democracia. Y hablamos de una gran mayoría, una mayoría aplastante, mentira. Los referéndums de Colombia, el último referéndum en Bolivia, han reflejado una realidad de una división casi mano con mano.
hablando de democracia, pero esta misma reflexión, Sandra, para mirar otra mayoría. Hay una mayoría clara del voto nulo. Ya que estamos hablando de esa mayoría y de quienes se pronunciaron, un importante porcentaje, más de la mitad, ha pronunciado por el voto nulo, y eso también es democrático. Y hay una señal, lastimosamente, una señal que no es fácil de leer, porque no solamente puede implicar un rechazo a este proceso, a esta manera de elegir, a que no conozco los candidatos o no estoy de acuerdo con el proceso. No fue solamente eso. Fue a días del pronunciamiento del TCP sobre la posibilidad de reelegirse de cualquier candidato en el país, en todos los niveles. Fue también resultado de una polarización nuevamente exacerbada en este último tiempo. Entonces, ¿cómo se lee ese nulo? Rechazo al proceso, rechazo a Evo Morales, rechazo a su gestión. Desconocimiento de la votación. O protesta del TCP. Rechazo al sistema de elecciones. No. Hay gente que evidentemente dice, ahora lo vamos a castigar a Evo Morales y al MAS. Los sectores opositores pidieron votar nulo, pero yo creo que es muy importante lo que tú dices. Primero, que me parece una maniobra muy poco, bueno, todas las maniobras son poco éticas, pero esta brilla con la ausencia de ética más que otras. Me parece una maniobra terrible, primero, el querer juntar blancos con nulos, y segundo, el interpretar post-elecciones qué significa el nulo. Porque el nulo significa todas las cosas que has dicho. Hay un montón de gente que dice, yo de verdad no sabía, o sea, no conozco a nadie. Por eso yo me opongo a esta elección, porque es demasiado. Yo que me considero una mujer formada, trato de enterarme qué está pasando en el país, es muy difícil saber quiénes están manejando esto, el otro. Ni siquiera hay evaluaciones así francas y bien puestas sobre el desempeño, por ejemplo, de los magistrados de electos el 2011, o sea, de los jueces y de los... No sé, o sea, ¿qué me queda a mí? La triste actuación de la TCP, primero en su fallo contra la ley de identidad sexual, que me pareció espantosa, que mucha gente que ahora está abuchando al Tribunal Constitucional aplaudió a mandíbula batiente quitarles los derechos a las personas que no tienen la misma orientación sexual que nosotros, que yo, heterosexual. Y este otro fallo, que me parece así, algo así en extremo sui generis, y que me parece una, ya yo diría, una vergüenza que Gabriela Montaño y el Gringo González, como autoridades importantes de este país, digan que los resultados del 21F se aplicaron, que la Asamblea Plurinacional no hizo la reforma de la Constitución en su artículo 168, y que lo que ganó el 21F es no reformar el artículo 168, y entonces, como no reformaron el artículo 168, lo han borrado, lo han nombrado inaplicable. Entonces, que traten de explicar lo inexplicable, que traten de defender lo indefendible, a estas alturas del partido, me parece vergonzoso. Resultados. Lectura del nulo. Quiero... Lectura del más del 30%. Quiero también partir de, creo que en este diálogo estamos coincidiendo en un punto. Es el método de elección de los magistrados el que ha entrado en cuestión. Y hay que ahora comenzar a pensar un nuevo método que corrija a este e impida volver al pasado. Esa es la posición correcta. Ya no voy a entrar a detalles, okay. Tengo algunos elementos, pero no es el momento. Y tenemos 8 minutos. No es el momento. A ver, los resultados tienen 2 componentes. Yo diría 3 componentes. Primero, voto nulo es más del 50%. O sea, eso es contundente. Pero además, este es el segundo elemento, por primera vez se ha dado voto nulo mayoritario en los 9 departamentos.
En Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional solo se zafó Pando, sí, que estuvo poquito por debajo de los válidos, debajo del nulo. Pero en los otros dos órganos, incluido Pando, en los 9 departamentos. Entonces, esto nos habla de que hay una corriente de opinión que puede estar conformada por diversos subcomponentes, pero es una corriente nacional. Esto hay que considerarlo adecuadamente. El tercer elemento es que los blancos están entre el 16, 18, dentro de parámetros, no es excepcional, pero aquí lo grave es que la suma de estos dos, del nulo y el blanco, que no dice mucho todavía, pero la suma es 2/3, 65, 66%. Ahora, no hay que apresurarse a interpretar que 2/3 están en contra de, no. Hay que debemos analizar, creo, 50-51% el voto nulo es resultado de una serie de factores que se han ido acumulando, ¿no? Y el remate de la sentencia del Tribunal Constitucional, que tuvo el efecto de plebiscitar. La última semana, la recta final, se plebiscitó por culpa de esa sentencia y ha aflorado esta corriente de opinión de alcance nacional. Para compararles, digamos brevemente, el referéndum del 21F ganó el no, pero no ganó en los 9 departamentos. No ganó en La Paz, en Cochabamba y en Oruro. El sí ganó en estos 3, el no ganó en los otros 6. En cambio, aquí es en los 9 departamentos. Esto es contundente, es heterogéneo, difícil de identificar, pero es una corriente, 51%. ¿Qué va a hacer el MAS? ¿Qué va a hacer la oposición sobre esta base? Termino diciendo, visto de este modo, este es un factor que altera el escenario político. La correlación de fuerzas se modificó. Ahora, escenario, de escenarios aquí en políticos, adelante veremos qué esto pasa, es resultado, ¿no? Pero bueno, a ver, escenarios políticos a corto plazo. Ahora, pero si nos acordamos del 2011, el nulo también tuvo una presencia, sí, absolutamente significativa. Sí. Hubo campaña y junto también con los blancos. Y junto con los blancos, de nuevo, más o menos, tenemos de repente una situación más nítida en estas elecciones, pero más o menos fue lo mismo. Y el 2014 volvió a ganar el MAS. O sea, yo no sé por qué hay tanta insistencia en plebiscitar estas elecciones. Son diferentes cosas. Carlos dice que es contundente el 51% de nulos. Es como calificas, ¿no es cierto?, las cosas. ¿Qué entiendes por contundente? Si de verdad me convences de que 51% que ganan los votos nulos responden a una tendencia homogénea, a una tendencia nacional homogénea, yo me quedo callada. Lamentablemente no hay forma, no hay forma de hacer ese diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Cuántos corresponden a un desconocimiento total? ¿Cuántos están rechazando el sistema de votación? ¿Cuántos están rechazando al MAS? ¿Cuántos están rechazando al TCP? ¿No es cierto? Porque se mezcló todo. Así es. Y en las encuestas, que ya son muy discutibles, porque para hablar de los errores de las encuestas hemos tenido suficiente tiempo, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Colombia, en Bolivia, hay algo ahí, habría que trabajarlo, es un tema aparte. Pero además de que las encuestas por lo general se equivocan con más o menos distancia, están las paradojas dentro de cada individuo. Cuando uno hace una entrevista ya en profundidad para ir a este diagnóstico al que nos quiere acercar Sandra, tenemos una persona a la que se le puede preguntar, ¿te gusta el MAS? Sí. ¿Te gusta la gestión de Evo Morales? Sí. ¿Te gustan sus ministros? Sí. ¿Quieres que Evo se vuelva a presentar? No. Listo.
Entonces, ¿qué habría que entrar? Y es simplemente un ejemplo. Tenemos muchas paradojas. Y yo voté por, pero ahora vuelvo a votar así. Creo que las lecturas que tenemos no son siempre tan lógicas, tan racionales como las que están planteándose acá. Yo hago esa lectura, respetando todo esto. La gestión de Evo Morales, sus éxitos, sus sombras, sus luces, todo, porque todo está en la mesa. Bien. Yo considero que este 51% de voto nulo le da un mensaje a Evo Morales. Le dice, ya no queremos que seas presidente. Está bien todo lo que has hecho, algunos, otros nunca han aceptado. Así, ¿no? Es. Un casi un 25%, 27%, nunca lo han aceptado a Evo Morales. Pero ahora estamos hablando del 50%, 51%. Aquí hay gente que dice... Está bien, no lo han censurado, pero ya no lo quieren a Evo Morales de candidato ni de presidente por diversas razones, que democracia, que cambio, lo que sea, por diversas razones. Pero hay un mensaje para la oposición también. Esto le dice a la oposición, miren, cuando a Evo Morales se enfrenta una sola opción, le pueden ganar, porque ya le han ganado en el 21F y ahora. Si siguen dispersándose, y aquí aparece el escenario, Evo Morales puede revertir esta corriente de opinión y ser nuevamente mayoría. No tendrá ya 2/3, pero ser mayoría y volver a ganar. O sea, la pelota está en la cancha de la oposición. A ver qué y hace. El mensaje es únanse. Pero el mensaje, yo sigo insistiendo, Carlos y Claudia, el mensaje para mí del 51% de nulos es... Algo está mal. No sabemos qué, pero algo está mal. ¿Ah? Pero yo no me atrevería a interpretar como un mensaje homogéneo. Y para la oposición, ojo, el mensaje puede ser ese, pero esas uniones, miren lo que ha pasado con Dilma Rousseff y Temer en Brasil, por hacer esas alianzas que no responden, ¿no es cierto?, a un programa y a principios que uno ha compartido para lanzar adelante una propuesta de visión de país. Y en todo caso, hay busquen, como decía Adolfo Paco en Sábados Populares, al candidato, porque no es que detrás de Evo Morales hayan 10 chicos, chicas listas esperando tomar la posta del liderazgo del MAS. En la oposición tampoco hay 10 chicos, chicas listos que estén. Por eso la pelea por los candidatos. Carlos Mesa, que otra vez en las encuestas ha tenido un gran apoyo. Carlos Mesa ha dicho, como dice él, repetidas veces que no va a ser candidato. Lo dijo en un canal de televisión días después. No, mana. Carlos dice, mana, no voy a ser candidato. Bueno, menuda tarea para el oficialismo, para la oposición, para nosotros los ciudadanos analistas. Se viene la segunda parte de este diálogo con mi colega Lucía Sauma, que habla con los actores políticos, oficialismo y oposición. No podía ser de otra manera en este espacio. Le dejo a Lucía la palabra.